Bienvenidos a un nuevo día más. Estamos cargando agua para llevarla a la fumigadora. Está fumigando para los usos. Sí, para los usos creo. No sé si está haciendo algo para los bichos en la soja. Ahora un ratito mandarle al mosquito. Bueno, como pudieron ver ahí en el video claramente, se quedó encajado el mosquito. Así que se ha terminado la fumiga. Acá lo voy a esperar, que va a dejar el mosquito acá. Y después nos vamos ya para la estancia. Acá dejé el carro. Y bueno, vamos a ver si capaz voy a ir a cortar ahora. Estaban cortando ahí. Así que les muestro un poquito eso. Upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Y acá se terminó la cortada también. Buenos días. Hoy ya es el siguiente día a lo que filmé ayer. Andamos en el Incola. Ya me queda este pedacito acá. De Moa. A la tarde, ahora tipo 3 por ahí, vamos a probar a hacer rollo de alfa y con alfa media sucia. Así que vamos a hacer rollo también. Vamos a hacer esa hora porque no está bien seca. Porque pensarán que cómo va a hacer rollo ahora si lo acaba boca, pero no. No está bien seca, así que en esa hora más o menos tendría que andar bien. Estaba bastante tupidito el agua, la verdad, está bastante lindo. Como hay yuyo, por ejemplo, esta moa ya le hicimos rollo. Ahí se ve. Ya le hicimos rollo. Así que
esto vino de vuelta como a Huacha sería. Si sí, el 100% como el protagonista. Bueno, terminé de cortar. Ahí traigo una mascotita. Una liebre que estaba entre los suyos y la agarró la máquina, está mal herida. Así que bueno, ahora desengancharé esto. Creo que el Bounty y el 100 se va a cortar con esta ya el otro tampo, así que yo voy a enganchar la enrolladora para ir a hacer rollo. Acá ya estoy saliendo con la coloradita, así que vamos rumbo al lote. Estamos haciendo rollo. Ahí estoy largando uno. Hay mucha mugre, no es tan falso. Cortando moa, la moa que dije, va, sorgo tiene la moa, en teoría es moa, pero tiene un montonazo de sorgo guacho. La íbamos a trillar y después la hacíamos rollo, pero se revolcó todo. Miren lo que es esto, no, que está complicadísimo esto como para trillar, húmedo. Ahí en el tractor, despacito. ¿Qué pasó que tenés todo abierto? Estoy cansado ya de renegar con esta bobina. Todos los rollos estoy parando. Nos va y nos va, nos sale y se enriede. Esta bobina, una porquería. Ya la puse 7 veces acá. No. Ahí está saliendo la enrolladora. Vamos a acompañar la ruta porque ya es nochecita.
Nosotros dejamos de cortar allá la moa y sorgo, dijo. Bueno, mañana vamos a tener que seguir. Como vieron en el video, se pinchó la goma del medio de la máquina, así que vale, cambiamos la cámara y ya está en marcha. Quiere decir que el estirador ya terminó de estirar la correa y la puerta terminó de cerrarse. A medida que el rollo vaya creciendo adentro, entonces va a ir bajando el fierrito ese. Antes las enrolladoras que no traían monitor se guiaban por eso, teóricamente. Miren, cuando hacen así y no entra la mano es porque está bien de prensa y hasta un poco pasado. Ahí ves, está flojo, bueno, porque es normal que en esta parte queden flojos. Pero como esto, como se ve, está verde, cuando se seque como que se afloja más. Entonces, si le das más presión, cuando se seque va a quedar bien dentro del todo. En vez, porque ustedes pueden decir que esto está muy demasiado prensado. Si yo le saco prensa, me va a quedar bien ahora, pero cuando se me seque se me va a ablandar mucho y se me va a buscar a desarmar. En un video, no me acuerdo si yo lo aclaré o no, me preguntaron por qué paramos la toma de fuerza para alargar el rollo. Por ese rolito de acá. No me acuerdo si ya lo había explicado o no, pero me había sonado esa pregunta. Y eso le sigue dando mientras vos vas abriendo y lo marca el rollo. Y te puede llegar a cortar los hilos. O te lo marca simplemente, pero es mejor para... Y ahora, para cerrar la máquina, sí, la prendemos, entonces se limpian las correas de paso y la puerta no las aprieta. Porque como ya van girando despacito, se van corriendo. Porque esto lo que hace es cerrar la puerta y después tirar las correas, que ese de ahí es el estirador de correa. Entonces no las aprieta la puerta. No sé si me explico bien. Comentarles primero que nada que agradecerles
por todo su apoyo. Ya somos casi 2000 suscriptores. Eso es un logro para mí. Y decirles que el lunes que viene, el lunes 21, yo voy a estar empezando la escuela. Y yo a la escuela me voy de lunes a viernes. Estoy todo el día en la escuela, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, creo. No sé bien los horarios todavía. Por lo tanto, yo en la semana no voy a estar en el campo. Pero los fines de semana que venga ya diga el trabajo para hacer, estén haciendo algo, cualquier cosa, yo les voy a grabar y les voy a subir. Pero quería decirles que por ahí, a partir de ahora, hasta las vacaciones de verano, vacaciones de invierno, no va a haber contenido tan frecuente como hubo este tiempo. Porque yo estoy prácticamente todos los días, estaba en el campo haciendo algo, en el galpón, etc. Pero bueno, yo les pido que me sigan apoyando en esto. Y bueno, cuando pueda yo les grabaré algo. Si me pasan fotos las subiré a Instagram, que si no me siguen es agricultura-ideal, es el Instagram del canal. Y bueno, yo la subiré ahí a las fotos que me pasen. Pero bueno, quería agradecerles por todo y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.